¡Venga esas palmas, chavales! ¿Qué tal? Soy Alex Miranda, bienvenido a mi canal. Por cierto, qué temazo, voy a dejar la voz. Pero qué temazo, chavales, os he puesto para iniciar el streaming. Es de una saga muy conocida de cine, bueno, si eres cinéfalo como yo, El Señor de los Corderos, ¿no? Es famosísima. Iba de un puto loco, es que, bueno, ya sabéis cómo están las cabezas últimamente por la vida. Yo, más o menos, yo estoy bien. Y cuando veo que me desequilibro un poco, ¿qué hago? Pues para la montaña, a escalar, claro, a todo el mundo, por ahí por Tinder, que escaláis, yo antes. Ya sabéis que os ayudo, os doy consejos, yo esto no lo hago por dinero, pero bueno, no nos vamos a engañar. ¿Tienes tú un piso o 1 millón de euros? No, ¿lo tengo yo? Sí. ¿Qué más tengo? Pues un curso de coach que te ayuda a intentar por lo menos ser como yo. Y ahora lo tengo con un 20% de descuento. Te felicito, que bien actúas. Gracias. Y si aún haciendo el curso no te va bien en la vida, no triunfas, pues... Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Oye, es el Alex Miranda Challenge. Alex Miranda, o sea, yo voy a llegar en nada, en cuestión de minutos, a 10 millones de seguidores. ¿Y tengo qué tengo? Pues muchas cosas, pero una entrevista muy especial. Atención, tambores, tengo a Alex Miranda, ¿qué tal? Pues genial, ¿cómo voy a estar? Bienvenido a tu canal, mi canal. Quería preguntarte, ¿qué te motiva para crear contenido? Aparte del dinero, claro. ¿Qué chispa tienes, Alex? La verdad que, poniéndome un momento serio y siendo sincero, yo creo contenido por casos como el otro día un chaval que me escribe y me dice tengo cáncer de escroto, pero gracias a ti me parto la polla. Así que, a tope siempre con el cáncer. Aquí en este canal, a tope siempre con todo tipo de cáncer. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? ¡Acabamos de llegar a 10 millones de seguidores! ¡Vamos! Ibai tiene 12, dice uno por el chat. ¿Quién es ese fracasado? ¿Que lo banean ahora mismo del puto canal? ¡Hombre! ¡Hazlo tú! ¡Eso! ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú! Perdona, voy a cambiar la cámara, pero es que con lo bonito que está quedando esto, siempre igual. Ibai me suda a los putos cojones. Siempre igual con Ibai. A ver, que es un tío de puta madre, que me cae muy bien. Una vez coincidí con él en un evento, ¿me saludó? No. ¿Me invitó al evento? Tampoco. ¿Es por ello un hijo de puta? Bueno, tampoco hay que ponerse así. Pero siempre, Ibai. Hostia, es el puto Alex Miranda Challenge. Hasta los huevos ya siempre con la misma mierda. Pero igual, joder, hasta la polla ya. Muy buenas noches, esa mujer no sé quién es, yo soy Pedro Piqueras, esto es el Informativos Telecinco y traemos increíbles sucesos, mira, incluso apocalípticos, ya viene el apocalipsis, ¿verdad? Como hoy la noticia con la que abrimos el informativo, se encuentra el cuerpo del youtuber Alex Miranda. Es una noticia seria, ¿por qué parece que me esté riendo? Es que me acuerdo de Alex Miranda, que antes andaba y ahora no anda. Hoy, en Equipo de Investigación, viajamos a la matriz de YouTube. Nos movemos a Andorra tras el misterioso fallecimiento del youtuber Alex Miranda. Al fondo, una luz. ¿Es posible que aquí estén las fábricas de youtubers? Contamos hasta 1, 2 y 3 posibles de ellas. ¿El youtuber nace o se hace? Vemos una misteriosa silueta al fondo. Vemos la posible tapadera donde fabrican a los youtubers. ¿Es el hacedor? ¿Por el día panadero? ¿Por la noche Voldemort? En esta furgoneta que ahora mismo se va a ver, es posible que saquen de ese líquido esponjoso a lo Matrix a los youtubers. Y tenemos un misterio más grande que este. ¿Por qué si hablo de youtubers me rotulan con tinta?
¿Por qué mis compañeros comen sustancias peligrosas? El misterio de los youtubers se amplía aún más allá. El suicidio está mal, pero aún es peor y hay que ser hijo de puta para mandarle a Tejols el corto del último día.